Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados amigos del fútbol en Colombia y en el mundo. Ya estamos aquí listos para el siguiente partido en el estadio La Unión Recreativa Las Vegas, aquí en Melgar, departamento del Tolima. Ya estamos aquí, sí señor, dispuesto a llevarles a ustedes las incidencias del partido entre el equipo de Confenalco Santander y el equipo de la cantera de héroes del departamento del Valle. Ya están ahí en el rectángulo de juego el equipo santandereano. Confenalco luce un uniforme color verde con algunas partes oscuras, y el equipo del departamento del Valle, cantera de héroes, luce su uniforme con las medias color naranja, la pantaloneta oscura y una camiseta con colores blancos, naranja y también oscura. Todo listo para los protocolos en estos momentos y nos preparamos para una fiesta deportiva sencillamente espectacular. El equipo de cantera de héroes presenta a Mendieta, JJ Bueno, Caicedo, Juan Camilo Álvarez, Dani Vergara, Bejarano, Matías, Mateus, Josman Valencia, Rodríguez, Tomás Sánchez, Dúñez, Marín, Ibargüen y Marmolejo. El equipo de Confenalco Santander presenta a Juan Esteban Cuadros, Daniel Sánchez, Camilo Moreno, Nico Perdomo, Dani Gamboa, Juan Diego González, Jean Paul Céspedes, Juan David Martínez, Eric Rodríguez, Sammy Castañeda, Juan Diego Carrillo, Julián Rojas. Ya están listos, señoras y señores, y nos preparamos entonces para esta fiesta deportiva en el marco del cuarto torneo mundialito Incomesa. ¡Hola! Ahora me invito a nuestro compañero Alejandro Alejo. Vamos a los signos protocolarios, ya vendrá Alejo Marulanda al micrófono y se unirá a esta transmisión. Señoras y señores, ha terminado el himno nacional de Colombia. Alejo Marulanda, ¿qué tal? Un abrazo. Bienvenido a esta transmisión. Alejo Marulanda. Hola, 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 Sammy, ¿qué tal? Un abrazo fuerte para todas las personas que se conectan a esta hora en esta fiesta del fútbol base, la más importante de Latinoamérica. Nuestro mundialito Incomesa en su cuarta versión. Hemos tenido dos partidos en Copa Plata y Copa Oro de infarto. ¡Qué partidazos hemos visto! Y ahora nos preparamos para observar Confenalco Santander del departamento de Santander contra cantera de héroes Envigado Palmira del Valle del Cauca, del suroccidente colombiano. Dos muy buenos equipos, así que veremos un bonito espectáculo. Y entre tanto, en la cancha número 2 tendremos a cantera de héroes y Yogo Bonito. Serán las confrontaciones que tendremos en estas etapas decisivas en nuestro mundialito Incomesa. Ya los equipos en cancha, una temperatura bastante alta, como es característica en Melgar. Melgar, un bonito municipio de Colombia. Cómo me encanta visitar los rincones de Colombia, es bellísimo. Sammy, empezó esto. Bueno, señoras y señores, ahí está el central, el señor Barreto.
acomodando todo para dar inicio a este partido. Pelota en el centro. Se prepara el capitán del equipo, señoras y señores. Dani Gamboa para impactar. Se coloca la barrera para dar inicio a este partido. El arquero Josman Valencia se ubica en el centro. Suena el pito. Arrancó el balón, pega en el palo. Salta ya finalmente. Caicedo estaba rechazando. Le está quedando para que venga a buscar. Era el número 21. Marín se fue sobre la banda. Viene a sacar el equipo de Confenalco Santander por intermedio de el jugador Camilo. Busca la pelota nuevamente. Moreno engancha, pierna arriba. Viene cayendo. La estaba buscando allá el Dani Gamboa. Peligro de gol. Viene Jean Paul. La busca también Christopher. El balón sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda para el equipo de Confenalco Santander. Va a sacar Juan Diego González. Saque de banda, pelota arriba, viene cayendo, la está sacando allá el jugador Álvarez. Le está quedando nuevamente en la cabeza de Camilo Moreno. Quita lo malo y pone lo bueno, busca la pelota. Sin embargo, Juan Diego Carrillo, corredor, y la envía sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda, 0-0 el partido. En el inicio, el lanzamiento es de banda, señoras y señores. Suena el pito del árbitro, pelota arriba, viene cayendo, peligro de gol. La está sacando la defensa del equipo cantera de Héroes del Valle del Cauca. Le está quedando para Juan Diego Carrillo, corredor, le entrega para Christopher. Christopher que la estaba perdiendo, lo estaban presionando. Se fue sobre el costado, tocado por Caicedo. Lanzamiento de banda, señoras y señores, a favor de Confenalco. Le tengo un dato interesante para que no se vaya con las manos vacías a casa. Lleve la espectacular gorra del Mundialito a tan solo 10,000 pesos. Las camisetas a 40,000 pesos. Camisetas oficiales, edición limitada. Y por supuesto, el balón oficial del Mundialito, con el que los niños hacen los goles, con el que maneja, dribla, nace en esas bonitas jugadas. Llévese un recuerdo para casa. Mundialito Incomesa, no se vaya con la mano vacía. Es un souvenir de nuestro Mundialito. Perdomo que la estaba dejando para Jean Paul. Jean Paul para Gamboa. La deja para Christopher Curta. Sin embargo, le está quedando para Castañeda. Este deja para Gamboa, que va a rematar. Busca por la derecha. Ya Jean Paul se va sobre la raya final. Tiro de esquina, tiro de vértice, tiro de rincón. Lanzamiento que favorece al equipo de Confenalco Santander. Viene allá Sammy Castañeda. Torres cobrando, pelota arriba, rechaza la defensa, busca Nico Perdomo, el balón sobre la lateral. Lanzamiento de banda que favorece entonces al equipo de la cantera de Héroes del Valle del Cauca. JJ Bueno, que va a sacar, Bueno, saque tiempo y visite la tienda deportiva del Mundialito Incomesa y lleva un detalle de recuerdo de este torneo maravilloso que se está realizando en Melgar, departamento del Tolima. Lleve una gorra, lleve una camiseta, un balón, lo que usted quiera, pero lleve algo para que así usted se acuerde de este torneo muy bien organizado. La pelota la tiene Jean Paul, se había ido sobre el costado. Lanzamiento de banda que va a favorecer al equipo de la cantera de Héroes del Valle del Cauca. Y es un partido disputado, es apenas lógico. Un partido donde los chicos no quieren dar ningún tipo de ventajas. Confenalco Santander en la primera jugada estrelló el balón en el travesaño, pero de a poco cantera de Héroes Envigado Palmira se va posicionando mejor. Veremos un partido seguramente jugado con mucha inteligencia, tratando de cometer la menor cantidad de errores. Ya iremos con la tribuna digital, que está siempre acompañando. A ver, Sammy. Buscando la pelota, el equipo de Confenalco le está quedando allá para que venga a recuperar cantera de Héroes del Valle. Le está quedando para Perdomo. Perdomo que deja para Jean Paul. Arranca Jean Paul, se estrella ya con JJ Bueno. Le está dejando para Mateus. Mateus que domina el zurdito. Arras de piso, rechaza sin embargo Camilo Moreno. El balón para Christopher. Christopher que busca Castañeda. Desde el fondo está saliendo allá el número 6, el jugador Juan Camilo Álvarez. El balón se fue sobre la banda, lanzamiento de banda a favor del equipo santandereano. 0-0 en el génesis del partido. Y tenemos presencia en varios puntos como la tribuna digital. A ver, mi estimado Isauro, ¿qué dice la gente? Que nos reporte desde dónde nos observan y les enviamos un abrazo cálido, tan cálido como la temperatura de Melgar.
Saludamos a Sergio Gamboa, Rolligan apoyando a Daniel Gamboa, Samara Álvarez, vamos con toda Rodríguez, el Prince de Fabi, vamos Palmira a ganar, Ángelo Hernán Bolaños Molina desde Palmira, también por acá tenemos a Diani Sebas Caicedo, vamos Envigado y Ian Jesús Álvarez, vamos Rodríguez con toda papi. James Meléndez, vamos Cris 99, Sandra Marcela Morales Valdés, vamos Palmira a ganar, si se puede, confianza en Dios. Laura Camacho, también la saludamos a esta hora de la mañana, hermoso todos y con un gran talento, que Dios los acompañe en la cancha, equipos, vamos con toda, con Fenalco, estamos apoyándolos con el corazón, desde Bucaramanga, Albeiro Benítez, Jorge Alberto Leal Montalegre, Luis Urbina, Nubis Rodríguez, por acá vamos mis muchachos, Sandra Liliana Meléndez Moreno, M. Gómez Juliet, vamos en Envigado, Alcira Carrillo también está por acá, vamos Juan Diego Carrillo, corredor, apoyo incondicional, también tenemos a Sandra Marcela Morales Valdés, Robin Villalobos, Dubán Esteban, Viana Cañarte, Rodrigo Muñoz Chacón, Rodrigo Muñoz Chacón, las personas que a esta hora saludamos, Fabiola Corrales también, desde Italia, Juan José, un saludo. Oco, que JJ, bueno, estabas cobrando, se fue por encima del palo más largo, la raya final, va a mover desde la zona propia el equipo de Confenalco Santander, por intermedio del número 19, Juan Diego Carrillo, corredor, va a impactar, pierna derecha, el balón que viaja donde está el Sammy Castañeda Torres, la está buscando nuevamente ahora el equipo de Confenalco por intermedio del jugador Juan David, era Gamboa, la pelota para el Sammy Castañeda Torres con el balón, la deja para Perdomo. Perdomo que deja para Gamboa, remata el balón, se va a la raya lateral, lanzamiento de banda, saque de banda, saca tiempo para visitar, como no, la tienda deportiva del Mundialito Incomesa y adquiera una gorra, una camiseta, un balón y llévalo como recuerdo. La pelota le está quedando para que venga a buscar Juan Diego Carrillo, corredor, sale el arquero Josman Valencia y se queda con el balón, va a sacar de portería, señoras y señores, pierna derecha, el balón que se va sobre la raya lateral, lanzamiento de banda, 0-0 el tanteador, 0-0 con Fenalco, 0-0 el equipo de canteras de Héroes Envigado Palmira del Valle del Cauca. Invitamos a nuestras transmisiones a un padre de familia por cada equipo, un representativo de la tribuna por cada equipo, ya vamos a conocer el concepto de ellos, se trata de don Jaime Bejarano, que hace parte de la familia de Cantera de Héroes Envigado Palmira, y don Isaías Corredores de la familia de Confenalco Santander, el concepto de nuestros amigos también vale. A ver, Sammy, ya iremos con nuestros invitados. Se va a cobrar una falta, señoras y señores, se va a cobrar una falta. Y usted no puede faltar, por supuesto, en la quinta versión del Mundialito Incomesa que se va a realizar el próximo mes de diciembre, allá en el Poniparque Mesa de los Santos. Un jugada sitio peligrosa. Sí, señor. Tiro jugada peligrosa. Tres hombres de Confenalco en barrera. Hay dos chicos de... Bueno, ya se quita uno de ellos. Ya le está pegando JJ. Bueno, bien se queda Juan Esteban Cuadros con el balón. Pierna derecha, el balón que conversa con el viento. Viene cayendo a territorio del equipo de cantera de Héroes. Busca la pelota, Perdomo. Rechaza con golpe de cabeza Rodríguez sobre mitad de terreno. Le está quedando para Jean Paul Céspedes Herrera. El balón arriba, viene cayendo sobre zona media. Lo está buscando nuevamente el equipo cantera de Héroes. Se viene por intermedio del jugador Marín. Arranca ya el número 21. Marín, el balón sobre la raya lateral. Don Jaime Bejarano de Cantera de Héroes, Envigado Palmira, ¿cómo ve este partido? ¿Cómo ve el trámite de los primeros minutos? Un abrazo, don Jaime. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, duro el partido, todos los partidos de por sí son duros, equipos muy fuertes, niños aguerridos que no quieren regalar nada, arqueros muy espigados también. Duro partido, muy duro. ¿Creyeron que iban a llegar hasta esta instancia o la vieron de pronto algo complicado? La vimos muy complicada para llegar acá, porque el fútbol es muy fuerte. No quiero decir pues de que sea malintencionado, no, para nada, sino que son niños con mucha fuerza. Otra cosa vimos en el Valle del Cauca. Saludo a toda la gente del Valle del Cauca, mija, una luladita hoy, espectacular el Cerro de las Tres Cruces, Sebastián de Belalcázar. Cristo Rey, uy, van a construir es que una zona ahí toda bonita en Cristo Rey, por ahí vi fotografías. Abrazo para la gente en el occidente, Sammy. Pelota por el costado de la derecha, falta que se va a cobrar a favor
del equipo de Confederalco Santander. Falta que usted no falte al quinto mundialito Incomensa, que se va a celebrar el próximo mes de diciembre allá en el Poniparque de la Mesa de los Santos. Poniparque Mesa de los Santos en el departamento de Santander. Se va a levantar la pelota, sector de la derecha, señoras y señores. El que va a cobrar es Christopher García. Suena del pito del árbitro, pierna derecha, pelota arriba, el marco, cabezazo de Gamboa, gol, gol de Confenalco Santander. Golazo del Dani Gamboa, cobró desde la derecha de Christopher, pelota aérea, la rosa con la cabeza Dani Gamboa y la mete en el marco, defendido por el arquero Josman Valencia, de cantera de Héroes, que nada pudo hacer para poner la cuenta. 1 para el equipo santandereano con Fenalco, 0 para el equipo cantera de Héroes del Valle del Cauca. Un gol, señoras y señores, con el sello de Incomensa. Visite la tienda deportiva del mundialito Incomensa y lleve un sombrero, lleve una cachucha mejor, lleve allá para la casa una camiseta, lleve un balón como recuerdo. Hoy hay grandes descuentos. Aquí está comentando Alejo Marulanda. Estos partidos tienen estas connotaciones, que cuando están muy cerrados, muy disputados, muy aguerridos en la mitad de la cancha, un balón de este corte puede marcar diferencia. En esta ocasión, un balón aéreo que filtra bien con Fenalco y al final, con golpe de cabeza, marca el primero del juego. Pero este juego está abierto, está de toma y dame, Sammy. Ya vamos a ir con Don Isaías, corredor de Confenalco Santander. Buscando la pelota el equipo de Confenalco, ahora la está buscando es Juan Camilo Álvarez, que juega por la derecha, donde está Marín. Marín, que enfrenta la marcación de Camilo Moreno. Pelota sobre la banda, lanzamiento de banda. Saque, tiempo para visitar la tienda deportiva del mundialito Incomensa. Sí, señor, para que lleve un detalle de recuerdo. La pelota arriba, Gamboa, que estaba rechazando, la busca Mateus, ahí sale el arquero Juan Esteban Cuadro, se queda con la pelota, desaparece el peligro, va a sacar el meta Juan Esteban Cuadro. 1-0 está ganando el equipo de Confenalco Santander. Ubica la pelota Juan Diego Carrillo, corredor, arranca pierna derecha, a media altura le está quedando para Perdomo con el balón, la está perdiendo, la está recuperando, sin embargo Gamboa para Sammy Castañeda Torres, la está dejándola para Carrillo, corredor, busca la pelota nuevamente, era Camilo Moreno, busca la pelota, ahora Jean-Paul Céspedes Herrera, el balón se va sobre la raya lateral, cuando está resentido el zurdito, el derecho creo que es diestro, ¿verdad? El jugador JJ, bueno, ese es un espectacular jugador del equipo de cantera de Héroes del departamento del Valle. Don Isaías, corredor, ¿cómo vio la anotación? ¿Cómo ve el juego? ¿Cómo le va? Me encanta saludarle. Muy bien, estamos viviendo un verdadero clásico, estamos muy bien y esperamos seguir ganando. Por lo pronto, un clásico verdaderamente espectacular. Bueno, perfecto. ¿Y cómo la vieron? ¿Complicada, difícil? Está un poco complicado todavía porque no llevamos sin un solo gol de ventaja y aquí hay que salir, seguir con toda. A mano. Pesar del calor tan... ¡Tan arrecho, tan dígalo! Arrecho, dígalo, es una palabra santandereana que tiene otras connotaciones en otras regiones del país, pero es una palabra muy autóctona. ¡Mano, mucho ser jodido este partido! Dicen los santandereanos. Al oriente colombiano, un abrazo fuerte a las diferentes regiones. ¡Qué bonito en mi país! ¡Qué bonito, narra Sammy! Ojo que el balón se queda allá en las manos de Juan Esteban Cuadro. Saca pierna derecha, el balón que conversa con el viento, viene cayendo a territorio de cantera de Héroes. Se va a cobrar entonces, se va a mover el balón en territorio del equipo cantera de Héroes de el Valle del Cauca. Ubica la pelota allá el número 3, JJ Bueno, el zurdito JJ Bueno. Suena la sinfonía del árbitro, pierna derecha, el balón arriba, viene cayendo, sale. Allá Juanes la soltaba, bien estaba llegando.
jugando allí Mateus y el balón se va a la raya final. Saque de portería para el equipo santandereano. 1-0 está ganando el equipo de Santander al equipo del Valle. Los ánimos hay veces se ponen un poco arriba, sobre todo por los profes, los técnicos, son los encargados de dirigir, de mover sus fichas, pero siempre recomendamos que tengan un poco de precaución, calma, y sobre todo que tengan en cuenta que son niños. Estamos en etapa formativa, por eso también enviamos un mensaje contundente en la tribuna. No me grites, Sammy, no me grites, mijo, aliéntame. Perfecto, el balón arriba, se levanta Gamboa, está rechazando con golpe de cabeza, le está quedando para que venga JJ Bueno. Se estrella ya con Jean Paul Céspedes Herrera. El balón sobre la banda, el árbitro dice que es una falta, usted no puede faltar en el quinto mundialito Incomesa, que se va a celebrar en el mes de diciembre de 2021, allá en el Poniparque Mesa de los Santos. Pelota arriba, inscriba a su equipo, la pelota la está buscando nuevamente Camilo Moreno. Se va sobre la banda, lanzamiento de banda, saque tiempo para que visite la tienda deportiva del mundialito Incomesa. Lleve detalles para el recuerdo a su familia. Buscando la pelota, él nuevamente Camilo Moreno, estaba rechazando allá Juan Camilo Álvarez, le está quedando para Christopher Deca, para Jean Paul Céspedes Herrera. Arranca Jean Paul, el balón sobre la última frontera, raya final, saque de meta que favorece al equipo canterano del Valle. Viene el arquero Josman Valencia a ubicar la pelota. 1-0 está el marcador. El que viene a ubicar es el número 3, JJ Bueno, el hombre del moñito. 0-1, 1-0 ganando el equipo santandereano. Recuerde que hasta el próximo 15 de octubre hay plazo para inscribir su equipo en la quinta edición del Mundialito Incomesa, que se llevará a cabo en la Mesa de los Santos en Santander. En el mes de diciembre tendremos 4 categorías: sub 7, sub 8, sub 9 y sub 10. Así que si usted quiere ser parte del mejor torneo de fútbol base de Latinoamérica, llame ya al 310-289-8760. Se lo reitero, 310-289-8760. Valor de la inscripción, 1.200.000 por equipo. Premiación, 5 millones en efectivo entre los técnicos del podio, Sammy. Bueno, la pelota arriba viene cayendo, rechaza la defensa de Confenalco. Se va sobre el raya lateral, lanzamiento de banda que viene a ser efectivo. Entonces, el equipo del occidente del país, cantera de Héroes del Valle, va a sacar Marín por parte de el equipo vallecaujano. Pelota arriba, vuelve a rechazar allá desde el fondo el equipo de Confenalco. Lanzamiento de banda, viene ahora el número 11, Matías Mateus, que va a sacar. Toma toda la distancia para poder enviar, dale más fuerza y potencia a ese balón. Arriba viene cayendo, peligro, la estaban rechazando. Vuelve a la carga el equipo del occidente del país. El remate se estaba haciendo allá, peligro al marco. Señoras y señores, salió Juan Esteban Cuadro, se quedó con la pelota. Está saliendo, buscando la pelota ya Rodríguez, que la está entregando para su compañero Bejarano, que la deja hacia atrás para Rodríguez. Nuevamente el arquero Juanes se queda con la pelota. Gol. Cantera de Héroes del Valle, gol de Rodríguez, el 13, una pelota que pensábamos que Juanes tenía controlada, se deslizó y pegó en el vértice del costado izquierdo y se metió en el barco de Confenalco. Un gol, sí señor, un gol con el sello inconfundible del mundialito Incomesa. Lleva un detalle para su hogar y recuerde siempre el mundialito. Comenta Alejo Marulanda. Lo venía buscando cantera de Héroes, Envigado Palmira, venía elaborando juego, venía buscando los espacios y apareció el remate, pero viene de nuevo Confenalco. ¡Ojo que al marco! ¡Gol! 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 Gamboa, Dani, remata, derechazo, arriba, ¡gol! ¡De Confe! ¡Confe! 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 ¡Confenalco! Santander, golazo del Dani Gamboa, derechazo de media distancia y el balón al fondo del marco, defendido por Josman Valencia. Esto está 2-1 el empate. Ahora Marín, gol, 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 gol de
de cantera de héroes. Llegó el número 21, Marín, cuando estábamos cantando el gol de Confenalco. El centro desde la izquierda, aparece Marín con golpe de cabeza. Le pone el frontal y el balón al fondo del marco, defendido por el arquero Juan Esteban Cuadro, para empatar el partido. Un gol con la tienda deportiva del Mundialito Incomesa. Lleva un detalle, una cachucha, una camiseta, un balón y recuerda el Mundialito. Comenta Alejo Marulanda. No, me toca esperar que pase la jugada, porque es que están los chicos activos y eso está bien. Han entendido que tienen algunos espacios para aprovechar más jugadas elaboradas de cantera de héroes, Envigado Palmira, más juego largo de Confenalco Santander, pero ambos equipos poniendo todo en cancha. Vamos a darnos un pasón por la tribuna digital, la que nunca para de alentar. Cantera, 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 Nubi Rodríguez dice, apoyando a cantera, Ángelo Hernán Bolaño Molina, gol, Alexander Valencia, Luis Mario, qué gol, vamos hijo, vamos, Envigado Palmira, Luis Urbina, Luis Mario Marín, goleador, Emilio Pesella, vamos muchachos, eso no se acaba hasta que piten al de Mar Caicedo, también lo tenemos por acá, gritando el gol de Palmira, Laura Camacho, excelente muchachos, Rodrigo Muñoz Chacón, solo tienen esa Confenalco, vamos muchachos. Bueno, la pelota se va completamente desviada sobre la raya final. Viene a sacar el meta Josman Valencia, que va a ubicar la pelota. Finalmente el que la coloca es Cota Cota Bueno. Esto está bastante movido. 2-2. Ahí está JJ Bueno impactando la pelota. Le pone la cabeza. Camilo Moreno se va sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda que favorece entonces al equipo cantera héroe de héroes del Valle del Cauca. 2-2 el tanteador. Sacando Marín. Pelota arriba. Moreno que estaba rechazando. Le está quedando para que venga a buscar la pelota Tomás Sánchez. Ojo, sale de Juan Esteban Cuadro. Se queda con el balón. Pierna derecha. Pelota arriba. Viene cayendo. La está buscando JJ Bueno. Viene a presionar Tomás Sánchez, ojo sobre mitad de terreno, le está quedando para Caicedo, Alejo Marulanda, pero antes está Humberto Gómez. Bueno, señoras y señores, mire, nos envía nuestro número privado, dice, saludos del equipo de trabajo de la Academia de Fútbol de Confenalco Santander, desde Florida Blanca, el profesor José Luis Becerra Naya, el popular Fito. Un abrazo, profe. Aquí estamos. Usted no se imagina, profe Fito. Usted sería feliz aquí, viendo a los pelados corriendo, haciendo jugadas, gambetas, goles. Un abrazo para todas las escuelas de formación deportiva del Oriente y del país entero. Abrazo grande. Bueno, se va a cobrar una falta a favor del equipo de Confenalco Santander. Tres hombres en el muro humano. Estamos observando a Matías Mateus. También estamos observando a Bejarano. Entre otros, también está Marín. Pierna derecha, pierna derecha, pierna derecha. ¡Al marco! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Se salva cantera de héroes del Valle! Todavía se está meciendo el marco de Josman Valencia. ¡Se salva el equipo vallecaucano! Comenta Alejo Marulanda. Cantera de héroes, fútbol elaborado. Pelota al piso, toque a una sola intención. Y entre tanto, Confenalco Santander, un juego más largo, remates de media distancia, apelan a los jugadores que tienen buen pie para tratar de marcar diferencia. ¿Cómo la ve don Jaime Bejarano de cantera de héroes, Envigado Palmira? Complicado el partido, complicado. Efectivamente se ve un Envigado de juego corto. Así se ha caracterizado el equipo, pero definitivamente los equipos acá son de tiro largo y muy contundentes. Son muy contundentes los niños. Don Isaías, ¿cómo está ese corazón? ¿A mil o no? Esto está muy arrecho, mano. Bien. Ponerle, mejor dicho, todo para ver si salimos adelante. Bueno, señor. Minuto 22. 23 ya, ¿no? 23 ya, minuto 23, Sammy Montesinos, desde Bucaramanga vino. La pelota arriba, Josman con la mano, bien Josman Valencia, se queda con el balón, el arquero del equipo de cantera de héroes, pierna derecha, el balón que viaja sobre el territorio intermedio, la estaba buscando Gadani Gamboa, jugaba por la izquierda, se fue sobre la banda, lanzamiento de banda que favorece entonces al equipo de cantera de héroes, Caicedo que va a sacar por parte del equipo de la Sultana del Valle, buscando allá nuevamente, señoras y señores, el equipo del occidente del país, ojo que se va, mate
Mateus, Mateus, la disputa ya con Juan Diego González, ya no está en el rectángulo de juego, ese balón se va a mover a favor del equipo del Valle del Cauca, señoras y señores, cuando está próximo a terminar el primer tiempo, saca Mateus, pelota arriba, viene cayendo, peligro, peligro, al marco, gol. ¡Gol! De cantera, cantera, cantera de héroes del Valle del Cauca. Golazo, parpadeo en el área. Y llega Bejarano, la toca y la mete en el fondo del marco de Juan Esteban Cuadro. 3-2, un gol con el sello de Incomesa. Visite, visite la tienda deportiva del no cambia, de Incomesa. No cambia para nada el entorno del juego. Fútbol al piso, elaborado, toque a una sola intención, tratando de buscar los espacios de cantera de héroes y con Fenalco fútbol más largo. Oco que se estaba cobrando el tiro de esquina, se fue sobre la raya lateral. Continúa usted el comentario, mi estimado Alejo Marulanda, cuando ha terminado. Ha terminado el primer tiempo de este partido entre cantera de héroes, Envigado Palmira y el equipo de Confenalco Santander. 3-2 ganando el equipo del occidente del país al equipo del oriente colombiano. Señoras y señores, aquí está Alejo Marulanda comentando este partido. Bien, perfecto. Hemos visto un agradable partido, la verdad. A mí me gusta, me divierte ver los chicos cómo se entregan en la cancha. Y como al final resulta un muy buen espectáculo en medio de una temperatura altísima. En la tribuna, como siempre, se mueve Isauro Rodríguez con la información, los detalles, el pálpito, mide la temperatura de la tribuna. A ver, Isauro. Así es, mi estimado Alejo. Bueno, yo estoy acá en la tribuna con el señor Silvio Sánchez, que hace parte de la delegación del equipo de Palmira. Bueno, don Silvio, buenas tardes, bienvenido. ¿Y qué le ha parecido esta primera parte? Bienvenido. Espectacular, la verdad es que ha sido un torneo fuerte, es duro, tiene mucho nivel. Ha sido un partido muy interesante con Confenalco, un equipo que para muy bien. Las estadísticas dicen que ha estado entre los primeros, pero cantera de héroes de Palmira, un equipo luchador. Un equipo que, la verdad, no vino aquí a ver el torneo, vino por el torneo. Se viene un segundo tiempo complicado, de emociones seguramente. Es así. Un segundo tiempo que ellos van a querer empatar. Nosotros vamos a seguir buscando cómo buscar más la diferencia, ampliarla y podernos llevar con el poder de Dios el triunfo. ¿Cómo han pasado los niños? Padre, ¿cómo han vivido esta fiesta en Melgar? Bueno, mira, los niños felices, contentos. Ellos, esto para ellos es increíble. Nosotros como papás estamos felices de verlos acá, verlos sentirse instruidos por su profesor, guiados, impulsados, el personal de logística y ustedes, muy pendiente de ellos, la verdad, muy felices. ¿Ya compró la camisa, la gorra, el balón? Ojo, que están en promoción. La gorra ya la tenemos. Adiós, Luque. Silvio, gracias, que termine de disfrutar el partido. Muchas gracias, igualmente. Vale, palabras de los hombres del equipo de Cantera del Valle, mi estimado Alejo, y ya vuelvo con un invitado del equipo Confenalco. Sigue usted con más información. En el Valle del Cauca pasa una particularidad, por ejemplo. Le dice, uno tiene que ver y oír. Mira, oís. Mira, ve, mira, oís. Un abrazo fuerte para todos mis amigos en el occidente colombiano. ¿Cómo estamos viviendo este mundialito Incomesa? ¿Cómo estamos disfrutando de un juego que tiene emociones divididas y que empezó muy rápido con la vulneración de uno de los arcos? Pero cuando un equipo pegaba, el otro de inmediato reaccionaba. Y así se la han pasado, reaccionando en cancha y tratando de poner lo mejor de sí. Estamos viendo un bonito espectáculo, la verdad. ¿Cómo nos encanta que los niños disfruten? Dele compartir a esta emisión de Facebook que siempre hacemos con nuestras transmisiones de nuestra Mundialito Incomesa. Isauro, usted tiene más invitados. Seguimos acá en la tribuna con la señora Michela Gutiérrez, que acompaña a la delegación de Confenalco. Bueno, ¿qué le ha parecido este primer tiempo? ¿Cómo lo ha pasado? Pues eso ha sido un encuentro muy sufrido, muy interesante. Estamos muy emocionados porque es Tommy Dame, o sea, un excelente partido. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Está sufriendo o está disfrutando o ambas cosas? Ambas cosas, emociones encontradas, felicidad, tristeza cuando nos empatan, ahora nos van ganando, pero rico, ahorita lo vamos a responder en el segundo tiempo. ¿Cómo le ha pasado la delegación de Confenalco acá en Melgar? Muy bien, nos han atendido en el Hotel Villamarisa, excelente, nos han consentido demasiado, los niños han estado felices. Y aquí el municipio, todo, felicitaciones a las autoridades porque todo está
organizado, colaborando con la limpieza, todo el escenario muy bien. Bueno, y usted compró la gorra, la camisa, el balón, ¿ya todo listo? Ya, cómpela. El kit desde el primer día apoyando al Mundialito Incomesa. Bueno, feliz el resto de mañana y gracias por estar con nosotros. Bueno, muy amable, buen día. Bueno, son las personas que están acá acompañando al equipo de Confenalco Santander. Seguimos con más, vamos con ustedes, compañeros. Vuelve a Santander las emociones del mejor torneo de fútbol base de Latinoamérica. Quinta edición del Mundialito Incomesa, diciembre del 2021 en la Mesa de los Santos. Cuatro categorías en fútbol 8, sub 7, sub 8, sub 9 y sub 10. 5 millones de pesos entre los técnicos del podium. Máximo 16 equipos por categoría. Inscripciones hasta el 15 de octubre del 2021. Informes WhatsApp 310-289-8760. 310-289-8760. Me quiero ir para el Pony Parque. Este fin de semana me voy a ir para el Pony Parque. Voy a invitar a don César Vega para que se suba en un bonito pony. Claro que hay que, como entre tres, hay que ayudarle. En una sola palabra, mi estimado Jaime, ¿cómo podría describir este partido? De infarto, no apto para enfermos del corazón. Bueno, una sola palabra. A ver, don Isaías, una sola palabra para describir este primer tiempo. Estamos esperanzados en empatar ahorita y pasar de largo. Segundo tiempo, Sammy. Bueno, arrancó la película en la segunda parte, señoras y señores. Vuelve y se coloca el balón. La está tocando el equipo del occidente del país por intermedio de Marín. Se viene Marín. La pelota que le está quedando para Bejarano. Bejarano que la pierde. La está recuperando Camilo Moreno. Revienta sobre mitad de terreno. La pelota para Sammy Castañeda Torres. El balón le está quedando nuevamente al equipo de Confenalco Santander. Sale el arquero Juan Esteban Cuadro. Se queda con el balón. Desaparece el peligro cuando estaba llegando allá el número 21, Marín. Era el número 11, el jugador Matías Mateus, sacando a ras de piso Castañeda, la está entregándola para Juan Diego. Juan Diego que la está dejando para Jean Paul, la recupera nuevamente JJ. Bueno, lanzamiento de banda que favorece entonces al equipo de Confenalco Santander. Va a sacar Juan Diego González, el número 8. Juan Diego sacando pelota arriba, viene cayendo, viene buscando Gamboa, la busca nuevamente ahora Marín. Soega sobre mitad del terreno, viene rechazando sin embargo Juan Diego Carrillo. La pelota le está quedando para Camilo Moreno, levanta ese balón, sale la arquera Josman Valencia y se apodera de la pelota, desaparece el peligro. 2-3 por 2 está el partido, ganándolo el equipo de Cantera de Héroes. Y en la cancha número 2, Copa Plata, se disputa Cantera de Héroes 0, Yogo Bonito 2, y tendremos a las 9:30 Club Deportivo Estudiantil contra Robinson Martínez Latino Sports. En la cancha número 1, Copa Oro y Copa Plata. Cancha número 2, Forguerón frente a Fuerza Holandesa. Las emociones del Mundialito no para. Lanzamiento de banda que favorece al equipo de Cantera de Héroes. Sacando Cota. Bueno, la está buscando allá Bejarano. Bejarano que se encuentra con Gamboa. Se va sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda. Saque tiempo. Para que usted visite, señoras y señores, la tienda deportiva del Mundialito Incomesa. Y lleve un recuerdo hermoso de este campeonato. Lleve una camiseta, una cachucha, una gorra, un balón, en fin, lo que usted quiera. Descuentos especiales. La pelota la está buscando allá Caicedo. Estaba reventando esa pelota sobre la raya lateral. Viene a sacar el número 5, Camilo Moreno. Va a sacar por parte del equipo santandereano. Finalmente Dani Gamboa es el que va a hacer el saque por el parte del equipo de Confenalco Santander. Suena el pito del árbitro. Pelota arriba. Viene cayendo. Peligro. Rechaza, ojo, falta a favor del equipo de Cantera de Héroes del Valle del Cauca. 3-2 está el partido, ganando el equipo del occidente del país. Aquí está Isauro Rodríguez. Vamos con la tribuna virtual, saludamos a Maya Steven, vamos a Envigado por ese otro gol. Rodrigo Muñoz Chacón también felicitando la organización del Mundialito Incomesa. Jacqueline Aponte, vamos Vergara campeón. Jenny Corredor Garcés, con Fenalco se puede empatar. Oriana Muñoz, 7-5 ganando la Masía. Bueno, informando cómo quedó la Masía, también Rodrigo Muñoz también por acá, Jonathan Ortega, ¿cómo quedó la Masía? Ganó, hay que indicar Gaby Colo, también Enis Mercedes Corredor Garcés, ¡vamos con Fenalco!
Bueno, buscando la pelota el equipo de Confenalco, va a sacar Camilo Moreno, se manda, sacando rápidamente, buscando a su compañero Sammy Castañeda, arranca Castañeda, la está dejando para Dani Gamboa, Gamboa con el balón, levanta la mirada, remata, peligroso ese balón, se va cerca al parante del costado izquierdo del marco defendido por Josman Valencia, se ha ido para saque de meta, vamos a ver, dice el referí que es tiro de esquina para el equipo santandereano, 3-2 está el tanteador, señoras y señores. Se va a cobrar a favor del equipo santandereano. Ubica la pelota. La pelota, Sammy Castañeda Torres. Ubica el balón. Va a cobrar Sammy Castañeda Torres. Pierna zurda, el balón arriba. Viene cayendo. La estaba buscando allá en última instancia el equipo de Confenalco Santander por intermedio del número 19. Juan Diego Carrillo se fue fuera del rectángulo de juego. A medida que avanzan los minutos, se incrementan las emociones, se incrementa la intensidad del mismo juego. Claro, los niños saben que deben resolver lo más pronto posible este juego. Tengo un caso bastante especial. De un amigo nuestro, José Delgado. Hace parte de la fuerza de ventas de Incomesa. José es santandereano, pero es hincha del América. O sea que ahí tiene su corazón dividido. Le hincha con Confenalco Santander y le hincha también a Envigado, Palmira, Cantera de Héroes. A ver, Mari, ¿qué me iba a decir? A ver, Mari. Saludos para José, pero yo siempre digo, un santandereano, por ejemplo, como José. Hola, mano, yo soy hincha del América, mano. Nada, eso suena muy chistoso, muy chistoso. Pero déjelo, si él quiere ser hincha del América, pues no lo ideal, ¿no? Pero pues déjelo, ahí divide corazones, ¿no? Le hace fuerza a Cantera de Héroes, Envigado Palmira, por su mechita, y le hace fuerza a Confenalco Santander, porque su familia es de allá, él nació allá, cerca del Chicamocha. A ver, Sammy. Bueno, señoras y señores, se va a mover la redonda. Camilo Moreno, el número 5, va a sacar de banda. La está dejando para Dani Gamboa. ¡Remata! Ese balón se va por encima del palo más largo. A la raya final. Se mueve la pelota a favor del equipo de Cantera de Héroes. Quienes están asomándose allí en la ventana digital. José, José Delgado es panita de Sherman, ¿ah? ¿Eh? Panita de Sherman, panita, son panitas. Oiga, por acá tenemos a Weiler Meléndez. ¡Qué felicidades, mis niños! Con Fenalco, Rodrigo Muñoz Chacón también saludándonos, Oriana Muñoz, Steven también, todos conectados con la transmisión del Mundialito Incomesa, más de 200 personas a esta hora de la mañana, mis estimados compañeros, mi estimado Sammy. Marín, que busca la pelota por el equipo de Cantera de Héroes, se va sobre la banda, viene a sacar el número 8, Juan Diego González, por parte del equipo de Confenalco Santander, la entrega para Gambúa, para Juan Diego González, pierna derecha, costado diestro, Sammy. Cabezazo de JJ, bueno, se va sobre la raya lateral. Cuando usted cae, lo importante es levantarse. Sin Eso es lo importante. Sin Cuando usted cae, lo importante es levantarse. Sí, señor. Y sonreír. Se va a cobrar el saque de banda. Lo va a hacer el capitán del equipo, Dani Gamboa. Pelota arriba. Viene cayendo. La busca Jean Paul. Se va sobre la raya final. Tiro de esquina, tiro de vértice, tiro de rincón a favor del equipo santandereano con Fenalco. Va a cobrar el número 11, Juan David Martínez, que ingresa en este partido. Juan David Martínez ubica la pelota. Va a cobrar Ojo Familia. Tiro peligroso. Pierna zurda. El balón arriba. Viene cayendo. La suelta. Josman rechaza con la pierna derecha sobre territorio contrario para que corre JJ, para que corre allá el número 11, Matías Mateus. Se va sobre el costado, lanzamiento de banda, señoras y señores. Los arqueros podrían ser protagonistas a medida que avancen los minutos. Claro, ellos son los que pueden brindar la seguridad. ¿O no, don Jaime Bejarano? ¿Cómo la ve usted? No, muy duro todavía. Esto no está todavía descifrado. Envigado no traiciona su forma de juego, corto, con sus jugadores picantes y con Fenalco con su tiro largo y niños potentes. Don Isaías, ¿qué debe hacer con Fenalco para llevarse la victoria hoy? Ir con más fuerza adelante, abrir la cancha y tirar los centros a ver si aparece el cabezazo de Gamboa o el otro jugador. ¡Sammy! Bueno, señoras y señores, se va a mover la pelota en campamento del equipo de Cantera de Héroes. Se ubica la pelota, señoras y señores. Ya se impacta pelota sobre mitad de terreno. Vienen buscando la pelota sobre territorio central. El árbitro dice que se mueva el balón. Se mueva el balón. Ubica la pelota el número 7, Dani Gamboa, capitán del equipo santandereano. 3-2 está esto. Allá salta en el marco Josman Valencia. Pierna derecha, el balón que va arriba, peligro, la suelta Josman al marco, gol.
con Fenalco Santander. Tremendo remate a la raíz del costado, del palo del costado de la mano izquierda, defendido de, por el arquero Josman Valencia, que nada pudo hacer. Juan David Martínez empata el partido. Un golazo sencillamente espectacular para decretar la igualdad, el empate. Un golazo con el sello inconfundible de la tienda deportiva del Mundialito Incomesa. Lleve un detalle, una gorra, una cachucha, un balón y recuerda el Mundialito. Comenta Alejo Marulanda. Alejo. Decíamos hace un instante que los arqueros van a ser protagonistas. Claro, el arquero puede que haya dejado el rebote, pero hizo un gran esfuerzo. Seguramente aparecerán tiros de media distancia, elementos diferentes a como venían atacando en el primer tiempo, entendiendo que el tiempo se agota y la clasificación está ahí a puertas. Sammy. Bueno, señoras y señores, 3-3 el tanteador. Está empatado esto. Está el balón en territorio de canteras. La tocaba ya Rodríguez, se fue sobre la raya final. Tiro de esquina que viene a cobrar el autor del tanto, Juan David Martínez, por parte del equipo santandereano. 3-3 está esto. Segundo tiempo. Estamos en el estadio Villa Deportiva Las Vegas. La suelta al marco. Tocó. Gol, 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 gol. ¡Gol! Fenalco Santander. Golazo de Juan Diego Carrillo, corredor. Llegó y la metió en el fondo del arco, defendido por el arquero Josman Valencia. 4-3 está esto, señoras y señores. Gana el equipo santandereano. Un gol con el sello inconfundible de la tienda deportiva del Mundialito Incomesa. Lleva una gorra, un balón, una camiseta, pero recuerde siempre el Mundialito Incomesa, el cuarto Mundialito. Comenta Alejo Marulanda. Bien, decíamos que cada vez que avance más el tiempo vamos a tener más intensidad, más trabajo de elaboración en cancha, más propuesta ofensiva. Los equipos saben que queda ya poco tiempo para buscar esa clasificación y el partido se vuelve cada vez más abierto, con más espacios. Quien tenga la capacidad para resolver será el que se lleve la victoria. Como diría don Isaías Corredor, se pone más arrecho esto. Sí, señor, buscando la pelota Sammy Castañeda Torres, a ras de piso, le está quedando para un contrario, viene buscando, sacudiéndose de la marca, el número 10 Bejarano, le está quedando allá para que venga Dari Vergara, está buscando la pelota, Samuelito Castañeda Torres, la busca Samuelito, se va por la derecha, pica Samuelito, aplica el freno, levanta la cabeza, juega para Juan David González, el balón lo está rechazando la defensa de Cantera de Héroes, la está buscando Mateus con el balón por la derecha, busca, lo viene a marcar, bien atento está el arquero Juan Esteban Cuadre, se queda con el balón. 4-3 gana el equipo de Confenalco Santander. Recuerden que hasta el próximo 15 de octubre hay plazo para inscribir a su equipo en la quinta edición del Mundialito Incomesa, que se llevará a cabo en la Mesa de los Santos en Santander en el mes de diciembre. Tendremos 4 categorías, sub 7, sub 8, sub 9 y sub 10, así que si usted quiere ser parte del mejor torneo de fútbol base de Latinoamérica, llame ya al 310-289-8760, 310-289-8760. Valor de la inscripción: 1.200.000 por equipo. Premiación: 5 millones en efectivo entre los técnicos del podio, Sammy. Vamos con la tribuna digital, la tribuna virtual del Mundialito Incomesa. Claudia Patricia Aponte. Vamos, vamos. Jorge Alberto Leal Montalegre, Yogo Bonito, Fútbol Club Agua Azul Casanare, Marcos Perdomo Gómez, vamos, Palmira con toda, vamos Tigrillos, Arley Corredor, golazo Juan Diego, la puso arriba, vamos Rodrigo Muñoz Chacón, el único diferente, Samuelito, Samuelito. Ayer nos encontramos con una delegación de Casanare, nos decían qué bueno que vayan a Yopal, allá los esperamos, aprovechamos de una vez
para enviarle un saludo especial a nuestro amigo Ariel Quiseno en la ciudad de Barranca Bermeja. ¡Hijo, hijo! Está pendiente también del Mundialito Incomesa, haciéndole fuerza barranqueños, hijo. Juan Diego González, que estaba tocando la pelota para que venga a buscar allá a Jean-Paul Céspedes Herrera. Rechaza la defensa. Le está quedando para Carrillo, corredor. La busca la pelota el equipo del Valle del Cauca por intermedio de Matheus. Matheus con el balón. Engancha la pelota al zurdito. Ahí está, buscando. Rechaza desde el fondo Jean-Paul Céspedes Herrera. El balón sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda. ¿Sabe por qué va perdiendo Envigado Palmira? Porque ya no tiene la misma elaboración de fútbol en la cancha. Antes tenía sucesión de muchos más pases seguidos. Ahora quizás son dos, tres malas entregas y falta de concentración. Creo que le está pasando factura a Envigado Palmira, cantera de Héroes. Un equipo bastante competitivo en el Valle del Cauca, en el suroccidente. Le gana a la Sarmiento, le gana al Boca Junior, le gana a los principales equipos referentes del occidente colombiano. A ver, Sami Montesinos, con la fe por delante. Por supuesto, Vergara que buscaba esa pelota, señoras y señores. 4-3, está esto, ganando el equipo de Confederación Santander, al equipo de cantera de Héroes del Valle del Cauca. El balón sobre mitad de terreno, cabezazo de Jean-Paul Céspedes Herrera. El balón le está quedando para Sami Castañeda Torres. El balón para Céspedes Herrera, Jean-Paul. Arranca Jean-Paul, presiona pelota sobre la banda. Lanzamiento que se va a hacer en campamento del equipo de cantera de Héroes. 4-3 el tanteador. Va a cobrarse en campamento del equipo del occidente del país. Ya cobra JJ Bueno, se levanta ya. Pues ya el jugador Juan David Martínez estaba rechazando. Vuelve a la carga el equipo del occidente del país. Se va sobre la banda. Lanzamiento de banda para Confenalco Santander. Saca Camilo Moreno. Moreno que saca. Busca la pelota Vergara. La disputa ya por ese costado con Juan David Martínez. Ojo, viene peligroso. Saca, sin embargo, JJ Bueno. El balón se va a ir sobre la raya final. Se ha ido a tiro de esquina. Tiro de esquina que va a cobrar Juan David Martínez. Ojo con ese tiro de esquina, porque suben los muchachos de Confenalco. Peligro de gol, mi estimado Alejo. El balón arriba. Viene cayendo al marco. Peligroso. Pega en el palo. Se salva el equipo de cantera de Héroes. Estaba anulada la jugada. El juez Barreto indicaba que se tenía que detener las acciones y tiene que cobrar de piso. Balón a tierra, Envigado Palmira, que intenta buscar los espacios necesarios y con Confenalco Santander conservar el marcador tal como está o aumentar el score. Ha llegado Danielito Sánchez al equipo de Confenalco Santander. Va a sacar Juan Esteban Cuadro. 4-3 el marcador, señoras y señores. Saca Juan, es pierna derecha. El balón que dialoga con el viento. Viene cayendo donde está el jugador Juan Camilo Álvarez. Estaba rechazando sobre el territorio intermedio. Una falta. No falta. Usted no puede faltar. Usted no puede faltar al quinto mundialito Incomesa, que se va a realizar en el Pony Parque Mesa de los Santos, en el bello departamento de Santander. Inscriba su equipo, mi estimado amigo, mi estimada amiga, y participe de este campeonato que promete ser algo sencillamente espectacular. Pelota quieta, va a cobrar JJ Bueno. Dos hombres en el muro humano. Va a cobrar JJ Bueno. 4-3 el marcador. Gana Confenalco a cantera de Héroes del occidente del país. Frente a la Pecosa está JJ Bueno, señoras y señores. También está Dani Vergara. Dani Vergara está reclamando la distancia. Va a cobrar, señoras y señores, el equipo cantera de Héroes. Barreto toma las medidas. A ver qué pasa. Ahí está. No hay problema. Ahí está bien. Profe. El juez midió y consideró que era la distancia pertinente, necesaria, para la ejecución del cobro. Perfecto, señoras y señores. Está JJ Bueno, pierna zurda, velón arriba. Rechaza al marco. Por poco la mete Marín, que estaba merodeando. Oiga, qué buen jugador este Marín también. Ya hizo uno y buscaba el otro. Comenta Alejo Marulanda. El partido a esta instancia o a estas instancias, a esta altura del tiempo, está totalmente abierto. Va Envigado Palmira. La pelota al marco. Bien, Juanes se queda
con el balón ante el remate de Matías Mateus. Pierna derecha, el balón arriba, viene cayendo a territorio de cantera de Héroes, que se va sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda que va a ser el número 8, Juan Diego González. 4x3, suena el pito del árbitro Barreto. Juan Diego González sacando pelota arriba, la busca Jean Paul Céspedes Herrera, se voltea, remata, peligroso, rechaza la defensa, vuelve la carga Jean Paul Céspedes Herrera, la busca, sin embargo JJ Bueno le envía sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda entonces para el equipo de Confenalco. Va a sacar Juan Diego González, pelota arriba, viene cayendo, ahí estaba cayéndose el jugador Sánchez, le está quedando nuevamente para que venga a rematar Confenalco por Gamboa. Sigue el peligro, sigue el peligro. Saque de meta para el equipo de cantera de Héroes del Valle. En la cancha número 2, a esta hora, cantera de Héroes está cayendo 0-2 contra Yogo Bonito. Y tendremos a las 9:30, Club Deportivo Estudiantil frente a Robinson Martínez Latino Sports, cancha número 1, Copa Oro, y Copa Plata, cancha número 2, Forguerón frente a Fuerza Holandesa. Este es un clásico de la capital de la República. Isauro. Saludamos en la tribuna virtual a Marisela Muñoz Pardo, con toda Confenalco, con Marcos Perdomo Gómez. Ya llega el empate de Tigrillos, David Ramírez, Garcerá, voladota de terremoto, David Ramírez Garcerá. Vamos, cantera, Claudia Patricia Ponte por acá, Jacqueline Aponte, Jorge Alberto Leal Montealegre. Saludamos a todas las personas, más de 250 personas a esta hora en la tribuna virtual del Mundialito Incomesa. Jenny Corredor Garcés, Jacqueline Aponte, ya la mencionábamos, a Garu, 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 Rodrigo Muñoz Chacón, también Albeiro Benítez. La pelota la está tocando Dani, rechaza la defensa de cantera de Héroes sobre la banda, lanzamiento de banda que va a ser efectivo entonces el equipo santandereano. Ya saca la pelota, la tiene Gamboa, Gamboa que la está dejando para Juan Diego González, mete el riflazo, corta la saga, la defensa del equipo de cantera de Héroes le está quedando para Marín, Marín que toca para Mateus, Mateus con la pelota, le quita la pelota, el balón Gamboa, Gamboa que deja para Christopher, Christopher que la domina, se voltea, le saca en esa pelota, cabezazo de Camilo Moreno, vuelve a la carga Sánchez, le está dejando para García, García que juega para Gamboa, Gamboa con el balón, le está dejando para Martínez, rechaza sin embargo Vergara sobre la raya lateral, lanzamiento de banda para el equipo cantera de Héroes. Señoras y señores, 4x3 el marcador aquí en el estadio de la Villa Deportiva Las Vegas. En cuestión de minutos igualó cantera de Héroes 2x2 en la cancha número 2 frente a Yogo Bonito. Plata en el Mundialito Incomesa. 2x2 allá con el Yogo Bonito al marco. Remate bien, Mendieta. El balón se va a la raya final. Tiro de esquina, tiro de esquina para Confenalco. Va a ubicar Juan Diego Martínez, Juan David Martínez. Juan David Martínez, pierna zurda, acá viene. La pelota arriba, la buscaba Sánchez. Busca la pelota, Jean Paul Céspedes Herrera. Juan David Martínez, pelota arriba, la suelta el arquero. Remata, se va sobre la última frontera, raya final. Aquí está este partido al rojo vivo, señor corredor, amigo del occidente del país. Está bueno este picadito. A ver, Isauro Rodríguez. Así es, y la invitación a que nos acompañen en esta edición en Melgar. Ya saben, la quinta se llevará a cabo en la Mesa de los Santos. Saludamos a todas las personas, ¿de dónde nos escriben? ¿Desde dónde nos saludan? Vamos a leerlos en todos en la tribuna virtual. Isauro, Isauro, ¿usted qué le va a llevar? ¿Qué le va a llevar a la novia en Santa Marta? Gorrita, gorrita, camisa, camisa y el balón, y el balón. El combo completo. Eso, eso. Es que usted estuvo varios días por fuera. Y a la de arriba, Barranquilla, del barrio El Prado. Por eso lleva varias, también, ¿no? Vamos con cargados. Lleva gorra, balón, camiseta. Tranquilo, ella no escucha esto, no me preocupe. Claro que no falta la amiga que le cante la zona. ¡Ja! Se le arma el lío. ¡Ay, ay, ay! Lío es el que va a haber allá en Santa Marta cuando el hombre llegue. Sí, si señor. No ponemos a Sammy, que una, Dios te bendiga. Eso sí, que Dios te bendiga, como dice la canción. Buscando la pelota, Juanes del equipo de Confenalco Santander. 4x3, continúa el partido, pierna derecha. Pelota arriba, viene cayendo sobre mitad de terreno. La está buscando allá el Dani Gamboa. La está entregando para Martínez. Martínez que la pierde, dígame. No, 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 tranquilo, siga Sammy. Cuando tengamos la oportunidad conoceremos el concepto de don Jaime Bejarano, de don Isaías Corredor, en las últimas de cambio de este juego.
Saca Juanes, Juan Esteban Cuadros por parte del equipo de Confenalco. 4-3 el tanteador. Señoras y señores, allá, gol de... ¿Qué equipo, mi estimado? Cantera, cantera de Héroes de Quindío. Se va arriba, mi estimado Alejo. Gol del equipo naranja. Bien, 3-2. Entonces, Cantera de Héroes le dio vuelta al marcador. Iba perdiendo 0-2. El concepto de nuestros amigos invitados. A ver, don Jaime Bejarano, ¿cómo la ve, mijo, Definitivamente nos ha hecho mucho daño la pelota quieta. Virtuoso Confenalco con el balón quieto. Así es, son las palabras entonces del ideal invitado. Don Isaías, mano. ¡Qué cosa tan arrecha, mano! Todavía el peligro, no hemos ganado todavía, pero estamos a punto. Vamos a ver que sigan lo mismo, a ver si pasamos. Ya es para nosotros un triunfo estar aquí, haber llegado hasta esta final, a esta distancia. Entonces, estamos esperando a ver para dar el... A Sammy Montesino se lo disputan dos tierras, Santa Marta y Barranca Bermeja. Ambos quieren adoptarlo, pero Sammy va por los caminos de Dios, donde quiera el Todopoderoso, Samito. Seguro que sí. Bueno, lanzamiento de banda que va a hacer Marín por parte de Cantera de Héroes. Pelota arriba, viene cayendo, rechaza la defensa. Le está quedando para que venga ahora Sánchez. Arranca Sánchez, se la está tocando para Jean Paul. Arranca, le quita la pelota a Vergara. Busca la pelota nuevamente Mateus. Mateus con la redonda de capa para Bejarano. Allá aparece el golpe de cabeza del jugador Juan Diego Carrillo. Ojo que se viene Martínez. Lo presiona Bejarano. Se pelota sobre la banda, lanzamiento. Lanzamiento de banda para el equipo de Cantera de Héroes. Va a sacar Vergara. Saca Vergara. El cabezazo es de el jugador Eric Rodríguez. La está entregándola para Sánchez. Sánchez para Jean Paul. Alcibiades. Jean Paul. Céspedes Herrera. Busca la pelota. Allá el jugador González deja para Sánchez. Sale el arquero Mendieta. Rechaza. Le queda para Jean Paul. Arranca Jean Paul. Va a tirar Jean Paul. Se acomoda. Lo cerraron tres hombres, le cayeron tres, la pelota al marco, peligroso remate de Christopher García, se fue a la raya final, por poco se mete, lanzamiento de meta a favor del equipo de Cantera de Héroes, que va a sacar por intermedio de JJ Bueno. La información que tenemos aquí, señoras y señores, en el estadio Villa Deportiva Las Vegas, suena el pito. Terminó la película. Se acabó el partido. Ha ganado, señoras y señores, Confenalco Santander 4-3 en este partido arduo. Se tira en el piso Gamboa, se tira en el piso los muchachos Sánchez, están exhaustos, cansados, pero con la alegría en el corazón, mi estimado corredor, que han ganado los muchachos. Y ahora nos vamos a escuchar los protagonistas de este encuentro. Mi estimado corredor, un abrazo para usted y para todos los amigos que a esta hora nos recepcionan. Vamos a ir con Isauro Rodríguez en la parte baja, porque tiene ya los protagonistas de este encuentro tremendo. Todos estos partidos en el día de hoy han sido sencillamente espectacular. Y ahí tiene Isauro Rodríguez a Bejarano, también el número 19, Juan Diego Carrillo, corredor, y los trae aquí a la pantalla de la página oficial. El mundialito Incompensa, contragolpe siempre, primero el mural deportivo, y así nacen las estrellas. Vamos con Isauro Rodríguez a la parte baja. Allá continúa usted. ¡Ay, Fernando! ¡Fernando! Vamos allá, a la parte baja. Vengo para acá más. Así es, mi estimado relator, gracias. Estamos aquí en la parte baja con Juan Diego Carrillo, una de las figuras del partido, y también con Bejarano, también, que fue de las figuras del encuentro. Bueno, Bejarano, ¿cómo te sentiste? Vamos a mirar la cámara allá. Felicidades. Muy apretado. Bueno. Eliminado. Queríamos seguir con este torneo. Pero bueno, son las emociones, ya vendrán mejores momentos, ¿cierto? Sí. A seguir trabajando. A seguir trabajando mucho, físico. ¿A quién saludamos? Aquí vamos a mirar la cámara y saludamos a quién. A mi papá, a mi hermana y a mi mamá, y a mi abuelo, a mi toda familia.
Bueno, son las emociones del fútbol acá, ánimo, ya vendrán mejores momentos la revancha. Tenemos acá, bueno, Juan, ¿qué te pareció el partido de hoy? Felicidades. Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme y fue un partido muy apretado, pero nos quedamos con el triunfo. ¿Te gustó el gol, no? ¿Bonito? Sí, bonito, con la rodilla. ¿A quién se lo dedicas? Se lo dedico a mi papá, a mi mamá y a mis abuelos. Bueno, a seguir avanzando, ¿no? A seguir en carrera, ¿por el título? Por el título, sí, y si Dios quiere nos llevamos el trofeo a Bucaramanga. Eso, gracias, felicidades. Así son las figuras del partido, mis estimados compañeros. Sammy Montesino. Muy bien, mi estimado Isauro. Un abrazo para usted y para todos los amigos. Cuando viene la premiación de Yogo. Bonito, ¿cuál es el equipo que está aquí? Viene Cantera de Héroes. Viene Cantera de Héroes que va a recibir su medalla de participación en este torneo mundialito, el cuarto torneo mundialito de Incomesa. Así que están allá. Es importante indicar que en este mundialito todos los niños reciben premiación. Es decir, los 32 equipos reciben premiación. Por eso, en la medida que se van quedando equipos eliminados, como esta mañana que estamos en cuartos de final, los cuatro perdedores de Copa de Oro y de Plata, pues volverán a casa con su medalla, con su recuerdo del mundialito Incomesa, que ya está en recta final precisamente ya en esta jornada, porque tendremos en la tarde la llave de semifinales. Vamos a la premiación, se van a premiar los dos equipos, el que perdió en Yogo Bonito en plata y el de oro, ¿no? Sí señor, en plata y en oro. Ahí están Yogo Bonito, que es del Casanare, y el equipo del occidente del país, el departamento del Valle, Cantera de Héroes, que ha hecho una tremenda presentación en este torneo del cuarto mundialito Incomesa. Un abrazo y saludo para todos los familiares de estos chicos que están observando este torneo a través de las diferentes páginas, como en la página oficial del cuarto mundialito Incomesa, también de la página de Contragolpe Siempre Primero, de Así Nacen las Estrellas, del mural deportivo. En fin, todos los medios que están aquí. Un abrazo para todos los que nos han acompañado en este certamen de carácter nacional. El mejor evento, sí señor, el mejor evento de fútbol base en nuestro país, que en estos momentos se está desarrollando aquí en el territorio del departamento del Tolima. Y no solamente es uno de los mejores del país, uno de los mejores de América Latina. Hay que estimular a los chicos, y una buena forma de estimularlo es no solamente dándole el cariño, sino homenajeándole, galardonándolo como se está haciendo en esta hora. Ahí está Polita entregando las medallas a los chicos de Cantera de Héroes del Valle del Cauca. Alejo Marulanda también chocando las manos allí con los muchachos de Yogo Bonito del Casanares de Agua Azul. Y bueno, señoras y señores, seguiremos con el transcurso, el desarrollo de este torneo, que terminará en el día de mañana con gran expectativa. Mire quién está premiando a los niños. Polita. Polita, sí. Ahí está Polita, ella siempre está. Céspedes, ¿no? Céspedes Herrera. Sí, señor. Polita Céspedes Herrera, que está entregando las medallas, y también don Alejo Marulanda. Vamos a darle un aplauso y al Yogo Bonito. Bueno, señoras y señores, terminamos esta ceremonia y nos vamos para el siguiente partido en unos minutos. Un abrazo, muchas bendiciones.